Buenos días, amigos, amigas. Aquí estamos, Severiano Guerrero. Ahora me está echando un cafecito aquí bien sabroso, miren. Es en la mañana, ahorita son las 9:26 de la mañana. Les voy a hacer hoy unos frijoles de olla que me han estado pidiendo una amiga que se llama Fernanda 2 o algo así, no me acuerdo su apellido. Pero para mi amiga Fernanda le voy a dedicar estos frijoles. Ella es de Sacramento, California. Ya van como dos, tres veces que me ha pedido que le haga sus frijolitos de olla. Ok. Yo uso frijoles de peruanos. No sé cuál es. A mí es el que más me gusta, el peruano. El pinto, pues ese es como más para negocios. Porque como hacen mucho frijol, pues es más baratito. Pero este es el que a mí me gusta y es el que les voy a enseñar cómo hacer. Bueno, tenemos este platito así, no tengo la medida, tenía este traste con los frijoles porque lo compro por 25 libras o un saco grande. Vamos a usar estos platitos, vamos a usar dos. Ya está limpio, ya lo limpié. Pero siempre que lo compramos, lo echamos aquí ya y lo limpiamos. Otro platito, miren, así. Un platito medianito donde te sirves el conflace o que no sea muy grande, no un chico. O depende de lo que quieran hacer ustedes. Esta es la ollita que yo ocupo. Aquí está. Entonces, eso es lo que vamos a ocupar. Dos platitos nomás. Nomás para hacer el video. Los voy a dar una enjuagadita. Como ya les había dicho, ya estaban limpios, pues nomás les di una enjuagada. Ahora le voy a echar agua. Ahorita les voy a enseñar qué tanta agua le eché a esta ollita. Para que miren. Aquí ya tenemos los frijoles, como ya pueden ver, ya los pusimos. Aquí los vamos a dejar que hiervan. Y pues unas 2 horas y media, yo creo. Yo les pongo sal nomás. Bueno, gente le echa cebolla u otras cosas. Yo nomás le voy a poner pura sal, pero ya cuando estén blanditos, no muy blanditos, pero blanditos para que agarren la sal bien. Entonces aquí lo vamos a dejar. Y les voy a enseñar cómo hacer unos frijoles fritos. Viendo, miren, qué chulada de frijoles. Nomás para que vean, miren nomás. Saco una cucharita. Miren nomás. Ahí van. Ahí van. Aquí los voy a dejar un buen rato. Y luego vamos a ver cómo van a quedar. Si se fijaron, le echar agua hasta por aquí así, ¿ok? Y ahí van viendo, si va ocupando agua, le echan agüita para que no queden muy secos. Que queden aguaditos, así, con mucho caldito. Que queden con caldito. Ahí está. Como ya voy a salir, yo voy a echarle una cucharada copeteadita, una cucharada copeteadita de sal. Mira. Ya después que venga, los chequeo a ver cómo van a quedar. Y ahí están los frijolitos, señores, miren. Después de como de 2 horas que me fui a recoger a mi hija a la escuela, miren. Ahí van, ahorita se los vamos a enseñar cómo va. Vamos a hacer un platillo de frijoles de olla y luego unos frijolitos fritos. Bueno, aquí está. Vamos a echarle. Ya le eché una, si vieron, ya le eché una de sal. Le vamos a echar otra de sal. Menos copeteadita. Sal de mar, yo no tengo sal de mar, mira. La vamos a dejar un ratito a ver qué tal. A ver qué tal sabe. Y nos vamos a probar. Le falta un poquito.
Le vamos a echar otra media de sal. Ahí está. Ya no. Con esos van a tener. Entonces aquí lo vamos a dejar un ratito. Otro ratito más. Y luego seguimos con un platillo. Aquí están los frijolitos ya listos. Me voy a preparar un platillo de frijoles de olla. Que le vamos a echar cilantrito, cebollita, un serranito, jitomatito y aguacatito. Y aparte de eso les voy a enseñar a hacer unos frijoles fritos. Bueno, me voy a preparar mi platillo de frijoles de olla. Miren nomás, qué chulada de frijoles. Y lo más. Me lo voy a preparar bien preparadito. Vamos a preparar, echarle cebollita. Poquita cebolla. Con mucha cebolla, señores. Serranito, miren. Ya están enfadados todos, ¿ok? Lo hice para ahorrar tiempo. No me le voy a echar la mitad, yo creo. La mitad del serrano. Pedacito de jitomate. Nomás. Poquito nomás. Frijoles de olla estilo severiano, fácil de hacer. Miren nomás, qué chulada. Echarle su cilantrito. Miren nomás, qué chulada. Pedacito de aguacate, miren. Espero les guste. Miren nomás. Está durito, pero está mejor durito que mal pasado el aguacatito. Miren. Qué chula. Aquí tengo las servilletas. Echar un poquito de limón. Miren nomás. Frijoles de olla estilo severiano, miren nomás. Frijoles de olla estilo sevillano preparaditos, jitomatito, cebolla, cilantro, serrano y aguacatito. Miren nomás, qué chulada de platillo. Miren nomás. ¿Quién no se le va a antojar esos frijolitos de olla? De frijolitos de olla peruanos. Peruanos, señores. Vamos a probar qué tal están. Qué tan sabrosos están los frijolitos de olla nomás. También ricos. La verdad que están bien ricos. El saborcito que le da el jalapeño, el tomatito y cebollita. Ustedes no saben lo saludable que es comerse unos frijoles de olla así preparaditos con el tomatito, cebollita, cilantro y aguacate. Es lo mejor que puede comer uno. Me faltó el quesito fresco, lo sé. Pero miren. Están bien ricos, riquísimos que están. Te los recomiendo. Entonces, los de enseguida van a ser frijoles fritos. Para que miren cómo los hago yo. Estilo severiano.
Ahora les vamos a enseñar a hacer unos frijolitos. Unos frijolitos. Todavía no arreglo mi estufa. La cara, arreglarla. Unos frijolitos fritos, señores. Señoras. Miren, lo que voy a usar son estos dos chilitos amarillos. Estos dos chilitos diablo. Esta cebollita. Eso ya lo tenía por, lo tenía extra por el, los frijoles de olla. Vamos a echarle aquí el aceite de aguacate para freír los frijoles. Aquí tengo los frijoles de olla. Como ya vieron, ya me preparé mi platillo con la verdurita y todo. Ahora voy a hacer los fritos. Miren. Ahí está. Aceite al gusto, como ustedes quieran. Este aceite es bueno y saludable. Vamos a usar unas rajitas de cebolla guisaditas. Vamos a esperar a que se caliente. Les voy a quitar esto. Se me cayó. Está limpio mi piso. Esto. Y la... vamos a quitarse. Entonces vamos a echar la cebollita. Es nomás. Está caliente. Tengan cuidado, ¿ok? Eso va a ser mi favorito y sabe. ¿Eh? Esto le va a dar un buen sabor a los frijoles, los chilitos. Vamos a echarle una rebanada de tomate. Más para que dé un saborcito fregón. Miren. Estos estilos se verían. Si ustedes quieren echarle, como ustedes gusten. Yo nomás estoy dando una idea, ¿sí? Más o menos. Miren nomás, qué sabrosura de frijoles. A ver qué tal sale. Listaditos, miren. Ya lo dejan que se guise bien guisado. Especialmente el tomatito. Se lo invita a los chilitos, tiene nomás, qué chulado. Se pueden echar ustedes cualquier otro chile que ustedes quieran, serrano, chile de California, guajillo, uno o dos ahí nomás. Más para que les dé. Yo le eché de arma. Miren nomás, qué chulada, maestría. Espero les guste. Si no, díganme, lo que no les guste, díganme. Es bueno, miren nomás, que ahí está quedando todo. Guisadito, guisadito. Espero que sea guisado y que le da el sabor a los frijoles. Bueno, vamos a empezar a echar. Nomás lo hacen con mucho cuidado porque acuérdense que es. Aquí los tengo calientitos, miren. Con mucho cuidado porque está caliente el aceite. Y lleva agüita, miren. Es nomás, qué chula, ahí nomás. Miren, vamos a echarle carrito. Frijolitos fritos, estilo severiano, ¿no? Vamos a ver qué más le falta. Aquí los vamos a dejar que estén bien cociditos.
Si al caso, hay que ver cómo sabe. No ocupa nada. Está todo bien con sal y todo. Pero le voy a echar un poquito más porque como le echamos la verdura, puede ser que ya al cocinarse se le quite un poquito, ¿me entiende? Pero le vamos a echar un puñito nomás al gusto, miren. Aquí la vamos a dejar que hirva, hasta que se cosa. Aquí los vamos a dejar como por unos 10 Como minutos. 10 minutos, miren. Así van quedando los frijolitos. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora, los vamos a apachurrar. Miren, así. Lo más que puedan, pues. Los dejamos ahí. Si se ocupa echarle un poquito de caldito, se le puede echar. Fácil de hacer, ya vieron. ¿Bien? El guisadito es lo que importa. Miren. Les pongo la cámara en la con mi socio. Así lo siguen apachurrando para que queden bien aguaditos, miren. Qué chulada de frijoles. Y no más fascinó. Espero que salga bien el video, que me estén viendo bien. Son estilo severiano, ¿okay? Que están bien sabrosos, pero sabrosos. Es muy buen sabor. El chilito que les da, el chile de árbol y el chilito amarillo. Y nomás, qué chulada. Vamos a bajarle, le bajamos a la lumbre para que se cosan bien cociditos. Y así están quedando los frijolitos fritos. Le voy a echar un poquito más de caldito. Qué chulada. Uy, ya los tiré. Aquí lo vamos a dejar que se cosa bien cociditos. Ya los bajé en poquita lento de fuego. Luego aquí los vamos a dejar hasta que empiecen a hervir otra vez. Lo que vamos a hacer, los vamos a tapar y ahí los vamos a dejar como otros 10 minutos más o menos que hirvan y a ver cómo nos quedan. Ya pasaron más de 10 minutos, vamos a ver cómo están. Ahí están empezando a hervir apenas, miren. Pero aquí están los frijolitos, miren, vamos a moverlos para que no se peguen. Está. Acuérdense que estos son frijoles pintos, no son, no, disculpen, frijoles peruanos, no pintos, son peruanos. Ahí los vamos a dejar otro ratito.
Aquí están los frijolitos fritos, estilo severiano, miren. Así quedaron. Ya vieron, los del olla ya los preparé como nos los comemos con jitomate, cebollita, serrano y cilantro. Y estos son los fritos, miren. Ahí están. Riquísimos los frijoles. Así quedaron, estilo severiano. Y pues ahí estamos. Ya vieron cómo hice los frijoles. Espero les haya gustado. A hoy los hice solo, no me ayudó nadie. A ver si les gusta el video. Les voy a presentar a mi amigo, el que me ayuda a grabar. Es este que está aquí. Este es mi mejor amigo, el que me ayuda a grabar. Entonces aquí están los frijolitos fritos peruanos estilo severiano. Ok, amigo, buenos días, ¿cómo están? Hoy les vamos a hacer también los frijoles puercos. Ya como vieron en el siguiente, hice los frijoles, no en el siguiente, estaba haciendo los frijoles de olla y los frijoles fritos estilo severiano, y ahora voy a hacer los frijoles puercos, como ven. Bueno, vamos a poner el bacon. Voy a hacer una libra de bacon. A ver qué tanto sale. A lo mejor un poquito para almorzar. Aquí lo vamos a hacer. Vale, se mira bien ahí el lugar. No me llegó esto ahora. El bacon. Es que nomás está aquí. Voy a usar poquito más de la libra. Ahí está. Este no. Ahí está, lo vamos a hacer. Quede bien poquito. Mientras voy a picar la salchicha y el jamón. Lo voy a picar. Para dar un cuchillo muy chiquito. Picadita la salchicha. Con tres pedazos. Seis de jamón. Seis rebanadas de jamón, ¿eh? Una. Dos. Tres. 4, 5, 6. Ahí está. En pedacitos también. Ahorita estamos cocinando el bacon. Voy a tomar esto. Para animar la cama. Sí, aquí se va a estar cocinando el bacon bien asado, que esté bien cocidito, bien frito. Mientras voy a limpiar el chorizo, buscar la pistita. Está fácil, señora, muy fácil. Los bolitos puercos, bien sabrosos. Fácil de hacer para una fiesta. Les enseñamos cómo va a quedar el bacon y ya para seguir todo junto lo demás. El chorizo es al último. Bueno, vamos a sacar el bacon, parece que ya está. Vamos a poner aquí en un plato para que se oríe, para picarlo en pedacitos. Le salió bastante manteca al bacon, no es mucho, ¿verdad? Pero creo que sí le hubiera echado todo el kilo. No sabía que se iba a hacer tan poquito.
Ok, como salió mucho aceite, manteca, lo vamos a echar aquí. Esta poquita la vamos a dejar ahí. Ahora sí voy a guisar esto. Voy a guisar la salchicha. Ustedes estén grabando. No regañen, ¿ok? Ahí está. Y guisadita lo voy a hacer. Y una vez voy a echar tres chiles, miren. Tres jalapeños. Ya estaban enjugadas, ¿eh? Aquí lo vamos a dejar un rato que se esté guisando todo y luego vamos a guisar el jamón y luego al último el chorizo, pero le vamos a sacar poquita manteca porque si es mucha o no, ustedes van a ver si es mucha o no con un chipotle. Ahí está, parece que ya están guisaditas las salchichas, las vamos a sacar, miren, voy a poner aquí un ladito. Están guisadas, ¿eh? Miren sabroso. Un huevito con salchicha quedarían buenos. Okay. Ahí está la salchicha guisada, ¿eh? Ok, miren. Guisadita. Ahora vamos a echar el jamón. Jamón. Bien guisadito también, señores y señoras. No saqué los chilitos porque quiero que se queden bien. Y una tabla. No más, qué chulada. Aquí mientras voy a picar el bacon en pedacitos. En pedacitos más chiquitos. Miren. Así chiquito nomás. Ya lo piqué. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver el jamón, cómo está quedando. Bien rico. Rico, rico, rico. Vamos a sacar los chilitos. Frijoles puercos, señores, ok. Parece que ya está jamoncito guisadito, ¿no? Lo vamos a sacar para guisar el chorizo. Sí. Okay. Hoy vamos a echar el chorizo, nomás que cuidado que no tenga mucha lumbre porque se les pega. Miren, ahí está, 5 bolitas de chorizo, 5 bolitas. Voy a echar un poquito más de aceite, el aceite de manteca que nos sobró del aceite. Este chorizo lo vamos a guisar, que quede bien guisadito.
Y entonces ya vamos a echar los frijoles. Y los frijoles los vamos a dejar que se cocinen lentamente. Al pasito, nada de eso. No le hace que duren un poquito de tiempo, pero que se cocinen lentamente. Y que estén jugosos, que no se les seque. Si les falta un poquito de agua, le echan un poquito de agua y luego los prueban y le echan un poquito de sal. Si no está muy bien. Pero con el chorizo. El chorizo tiene mucho sabor. Entonces no creo que vaya a ocupar más. Queda bien ricos, van a ver. El chorcito está bien rico, ¿eh? Vamos a echar un poquito más de mantequita. Mira nomás. Más para que vean cómo está quedando. Rico, chorizo. Huele bien bonito, ¿eh? Bueno, ahorita les enseñamos cómo lo vamos a hacer los frijoles. Lo voy a dejar mientras que se hice un poco más. Pueden ver aquí ya tengo los frijoles. Los frijoles son los que hice, la cantidad que hice en los frijoles de olla y de fritos, esa cantidad, de esa misma cantidad saqué los de olla, los de fritos estilo severiano y los frijoles puercos mismos. Aquí está quedando ya el chorizo, bien fritito, como pueden ver. Y ahorita vamos a echar los frijoles, aquí quedó todo lo frito, miren. Qué chulada se mira, ¿eh? Entonces aquí ahorita en un ratito ya le vamos a echar sus frijolitos. Ya los vamos a dejar lentamente, cocinando lentamente. Okay. Espero les guste. Quedó bien, bien rico el chorizo, ¿eh? Tiene mucho sabor, por eso es que no ocupa más. Todo el juguito que sobró de las bacon se lo voy a echar para los frijoles. Ahí está, no es mucho. Un poquito más. Ahora lo que vamos a hacer vamos a echarle todo. Miren nomás, qué chulada. Ahora sí, vamos a echarle los frijoles. Aquí los vamos a dejar que se cozan lentamente. Quizá le voy a echar un poquito más de agua porque sí, para que no estén muy secos. Voy a dar una botellita de agua. Un poquito de agua nomás. Para que no queden muy secos porque... más. Ahí está. Ahí los vamos a dejar. A ver si no le falta algo. Ahí está. No le falta nada. Ahorita va a agarrar su sabor. Ahí está. Los frijoles puercos, señores. Como pueden ver, miren. Aquí los vamos a dejar cocer lentamente, al pasito. No le hace que duren un tiempo. Van a durar una media hora, 40 minutos. Está hirviendo, hirviendo. Que estén bien, que se, cuando los vaya a moler, queden bien moliditos, bien bonitos. Entonces aquí se los enseñamos ahorita cómo va a quedar. Lo vamos a tapar por unos 40 minutos. O menos, a lo mejor. Pero aquí está bien. Le voy a bajar a mediano. Un poquito menos de mediano. Pero ahí está. Bueno, ya lleva 24 minutos. Ahí están, pasito, lentamente. Lo que voy a hacer, les voy a dar una apachurradita para que se vayan
Miren, una pachurradita así nomás. Ay, papá, qué chulada nomás. Estos frijolitos van a estar bien ricos, señores. Señores, con todo respeto. Y nomás, qué chulada de frijoles. Qué bonitos frijoles. Bonitos, bonitos. Frijoles puercos. Bueno, aquí los vamos a dejar otro ratito, otros 10, 15 minutos y ya van a estar listos. Vamos a dar otra machucadita, entonces vamos a dejar esto que se haga bien y ahí está. Ya se los enseñamos cómo quedan, señores y señoras. Ahora sí, ya tienen 45 minutos cociéndose lentamente. Ya están. Los pruebo. Machucadita. Así quedaron los frijoles puercos, señores, nada más. Así quedaron los frijolitos, miren. Para que se los avienten ustedes, frijoles puercos, estilo severiano. Una ricura de frijoles, señores, sí, nomás. Algo muy importante que ya se me olvidaba. El quesito, señores y señoras. Ya se me iba a olvidar así de andar trabajando. Miren, lo pueden hacer en pedacitos, pero yo lo voy a hacer así. Miren nomás. Así le voy a poner sus frijolitos. Sus frijolitos, sus quesitos, señores. Miren nomás, qué chulada. Con eso tiene. Vamos a ver cómo van a quedar el quesito. Echar un poquito más. Lo más importante se me iba a olvidar, el quesito, hombre. Pero ahí están. Espero les guste, ¿ok? Así quedan los frijolitos con su quesito, ¿ven? Frijoles puercos. Ahí están. Ahí se los encargo. Pues así quedaron los frijolitos puercos, bien ricos. Miren nomás, vamos a probarlos. Están bien ricos, ¿eh? O sea, los recomiendo. Estilo severiano. Lo que quería era enseñarles los videos de los frijoles de olla, frijoles fritos y los frijoles puercos. A ver, espero les haya gustado el video. Ojalá les sea de su agrado y bendiciones a todos y gracias por todo el apoyo. Espero les guste. Ahí me avisan, por favor, pónganme su comentario y suscríbanse, por favor, pónganle like a los videos y bendiciones para todos. Y una vez que estoy aquí, quiero mandar unos saludos. A ver si escribí bien, andaba la carrera. Para José Espinosa, Claudia García de Nuevo Laredo, Miguel Alvendano de la Ciudad de México, Ana GT, saludos a la familia Sierra de los Algodones, es de los Algodones, la familia Sierra de los Algodones, Ernesto Ortiaga, Carlos Esparza, Mónica Sánchez y a la mamá, también bendiciones, saludos de Rospio, California, José Vázquez y a todos los chapanecos, bendiciones para todos ustedes, gracias por el apoyo, María Rea, Valentín de la Cruz, bendiciones y saludos. Saludos a la familia Salazar de Atlanta, Georgia.
Rafa González, María Salas y familia de Pomona, California. Bendiciones para todos y que Dios me los cuide. Suscríbanse, clic. Adiós.